¿Qué? Sí, lo has visto. Anda, al final ya tenés más trabajo que tú. Lo que hacía yo antes siempre, que era... Mirad, están grabando algo en nuestro barrio. Menuda pinta. Entra en Target un momento y hay monísimo. Ya estamos aquí. Dejan los papeles literal. Súper, súper, súper cremoso. Parece que eso de verdad, os lo prometo. Y ahora se me va a empezar a hacer el día bola porque ya... A un nuevo vídeo. Hoy es miércoles, queda exactamente una semana para coger el billete de avión a España y ya estamos preparando cosas. El lunes fue Gigi al veterinario para que nos diesen sus papeles de que todo está en regla y hoy estamos trayendo los papeles a como agricultura y ganadería. Es una oficina a la que tienes que traer los papeles para que se firmen y así los aeropuertos internacionales pues vean que cuando llevas a tu mascota que el animal está bien, que está sano y que está aprobado por el país de origen desde el que vuela. Así que nada, venimos a dejar los papeles. Es de broma porque hemos tardado 50 minutos con un tráfico terrible esta mañana. Son ahora mismo las 8 y cuarto. Bueno, fuimos a andar y todo esta mañana, pero nos venimos porque abrían a las 8, son ahora mismo las 8 y cuarto, dejas los papeles literal, o sea, es que ni siquiera entras y te vas y puedes volver a por ellos en 24 o 48 horas. Así que mañana o pasado vendremos a recogerlos, pero bueno, es algo que 100% necesitamos porque 100% o sea, allí no puede volar sin eso. Aquí va la señorita, súper preocupada, echándose un siestón, y aquí vamos Pau y yo, que bueno, podríamos haber venido solo uno, pero como que el viaje es largo, o sea, el viaje es largo. Eso, no es que sea largo, es que es largo por el tráfico que hay. Hemos decidido venir los dos y así pues nos hacíamos compañía. Y... ¿No hay cola? Ya estamos aquí. Bueno, hay mucho. Nada, vale. Hay que dejar los papeles, los imprimimos ayer, es ese sobrecito que hay ahí detrás. Y listo, nos volvemos para casa y ahora os cuento el plan del día. Ya estamos aquí. Mirad, están grabando algo en nuestro barrio. No sabemos exactamente qué es, pero está todo lleno de camiones así. Ya estamos llegando a casa, la verdad que la entrega de los papeles ha sido súper rápida, habríamos estado ahí como 10 minutos en la cola y nada, llegando a casa vamos a desayunar, que estamos enmayados, hace 3 horas exactamente que nos levantamos, y desayunar, café, voy a hacer algunas cosas en casa y nos vamos de compra, bueno, de compra, sí, vamos a ir a un centro comercial. ¡Vamos, Gigi! Ya estamos en casa y lo primero que voy a hacer va a ser lo que os he dicho, desayunar. Me voy a hacer un bol con leche de almendra, fresa y arándano. De hecho voy a usar este bol, voy a dejar este aquí, porque me quedan solo esos arándanos. Así que le voy a echar la leche por encima y voy a cortar la fresa. He terminado de desayunar hace un ratillo, estaba hablando con mi hermano por FaceTime y lo que me pasa siempre es que llamo para 5 minutos y estamos media hora. Ahora voy a poner lavadora, voy a recoger un poco en casa, voy a hacer la cama que esta mañana nos fuimos a andar y me la dejé sin hacer. Y ahora os cuento el plan del centro comercial.
¿Quién ha oído la lavadora pitar y no se ha levantado y ha seguido trabajando porque le estaba cundiendo mucho? Yo. Y ahora se me va a empezar a hacer el día bola porque ya debería estar medio de vuelta para comer en un rato, así que ya me voy a quedar y voy a hacer de comer, pero voy a atender la lavadora primero. En realidad tampoco está mal porque es trabajo que me quito para otro día, pero bueno, voy a atender esto. Hola. Hola. Pero que sí, que estoy contenta. ¿Por qué? ¿Qué? Sí, ¿lo has visto? Sí. Anda, al final voy a tener más trabajo que tú. Ya tengo la ropa aquí tendida, me voy a hacer de comer y aquí estoy hablando con mis padres. Voy a hacer, no sé si pasta con calabaza, brócoli no tengo porque lo gasté ayer. Ahora ya estamos en modo, compramos lo justo porque nos vamos en una semana y no queremos que las cosas se nos queden abiertas. Y justo esta semana todavía no hemos ido a la compra, o sea, hemos estado haciendo lo de las semanas anteriores. Así que bueno, igual lo hago con pasta. Esto se va a quedar como si fuese mac and cheese. Mac and cheese son macarrones y queso. Y esto es la alternativa, pues, vegana a eso, a no poner queso. Esto es literal usar cosas que ya tenía en casa. Esto lo compré en Seattle durante los blowings para hacer recetas. Y como ya todos sabéis, se me cruzó el mes de noviembre y ni receta ni receto. Me traje las latas, de hecho tengo dos y las dos las compré, caducan en 2022, así que no hay problema. Pero las dos las compré en Seattle y me las traje, así que voy a usar una. Voy a hacer la salsa con esto, leche de almendra, especia y levadura nutricional, que es el polvito este amarillo que tiene vitaminas y da el sabor como de queso, está muy bueno. Así que a ver qué tal me sale porque es la primera vez que lo voy a hacer. Calabaza hervida, o sea que podéis usar una calabaza o ir a lo fácil y usar esto directamente. Voy a poner todo en una blender y voy a poner la lata entera para que así no me sobre ni se tire nada. Le voy a poner un chorreón de levadura nutricional. Para hacerlo más líquido voy a poner leche de almendra y voy a ir pues eso, poniendo un poco de poco en poco para ver que no me quede ni muy espeso ni muy líquido. También voy a poner un poco de tomillo para que le dé sabor y voy a pasar por la sartén un par de ajos. La pasta que voy a usar es la que usamos siempre, la pasta Avanza, que está hecha con garbanzo. Voy a poner los dos ajos en la sartén. Y esta es la consistencia que tiene la salsa. Tan rápido se ha hecho que todavía está la pasta cociéndose y esto ya está listo. Tengo que decir que he llamado a Pau para que probase la salsa y me dijese si él creía que le faltaba más queso o más sal o más, porque él es mucho más delicado con la sal que yo, le gustan las cosas más saladillas. Me ha dicho que estaba súper buena, le he dicho en plan mac and cheese. Y me ha dicho, sí, diría que sí, en plan de tiene sabor a calabaza, pero también como a queso. Ya está la pasta. Voy a echar de vuelta en la olla. Wow, la pinta sí que es de macarrones con queso, no me digas que no. Menuda pinta. Y ahora, lo que no puede faltar, un poco de picante. Taster. Mmm. Oh, está increíble. Súper, súper, súper cremoso. Parece queso de verdad, os lo prometo. Tenéis que hacerlo. Mis padres no me contestan. Mm. Me encanta, ¿eh? Está muy, muy bueno. Vamos a buscar los beneficios de la calabaza. Antioxidantes, refuerza nuestras defensas, cuida el sistema cardiovascular, buena para el aparato digestivo, beneficia nuestra salud ocular, cuida el aparato urinario y los riñones. Bueno, son suficientes, ¿no? Pérdida de peso, visión más aguda, mejor inmunidad, piel más joven, menor riesgo de cáncer, puede ayudar a tratar la diabetes. En fin, verdad, todo es bueno. Está buenísimo. Yo la verdad es que desde que la he probado
Tengo la visión bastante más aguda, me he podido quitar las gafas y trabajar sin ningún problema. Idiota. Fuera de coña, creo que es una forma de comer calabaza sin tener la sensación de estar comiendo verdura, súper buena. Comer pasta sin tener que hincharte, pues eso, yo que sé, de salsas o de quesos. Que nadie, ni los niños, creo que se pueden dar cuenta de que están comiendo calabaza. Súper bueno. Y luego mejor opción comer esta salsa que en una salsa de bote. A vosotros os parece que acabamos de terminar de comer, pero no acabamos de terminar de comer. Me fui al ordenador, por cierto, mi padre me ha dicho que por qué llevo gorra dentro de mi casa. Supongo que vosotros sabéis la respuesta. Llevo gorra porque no tengo el pelo en su mejor momento del deporte y de que mañana voy a barrer, no me lo he querido lavar, así que por eso llevo gorra, porque podría enseñarlo sucio o desordenado, desaliñado, pero me siento más cómoda así, así que nada. Lo que os iba a decir, que he dicho, me pongo hasta las 2 a terminar de editar, a ver si me da tiempo de terminar de editar el vídeo, porque me estaba cundiendo antes y estaba contenta. No me ha dado tiempo, pero es que me tengo que ir, porque es que luego me tengo que preparar una clase de barrio para mañana, y si no se me va a hacer el día mucha pelota. No quiero ir de compras a lo loco, solamente quiero ir a ver si encuentro algún bikini, y también me gustaría pasarme por Zara, porque cuando empezaron las rebajas dije, ya iré a Zara cuando ordene el armario, ya que lo he ordenado me hace ilusión ir porque es una tienda que me gusta, pero que no voy en todo el año porque aquí me parece estúpidamente cara. Y eso digo, son las últimas rebajas, lo mismo encuentro algo tipo una camisetilla, un jersey, algún pantalón guay. Así que mi plan también es pasarme por Zara. Y nada, quiero ir a dos tiendas de aquí, una se llama Paxun y otra se llama Cotton On. Me voy a llevar la mochila en lugar del bolso porque es mucho más cómodo. El teléfono y una mascarilla. Entra en Target un momento y hay monísimo, mirad este, qué monada. Lo único que no me gusta es la braga, que es demasiado alta para mi gusto. Y cuestan 20 la parte de arriba, 18 la parte de abajo. Bueno, estos me parecen ideales, pero igual no de mi talla. Este me lo compraría 100% porque lo quiero así un poco como de triángulo. Lo que pasa es que no tiene braga compañera, todo esto son partes de arriba. Meterme en el coche, abrir la puerta y empezar la alarma de un coche, así que bueno, espero que me hagáis bien. La vez de toda mi vida, os prometo, de toda mi vida, y no exagero, que he ido de compra y he gastado menos, o sea, he gastado menos o nada, o sea, porque me he comprado solamente una cosa, ahora os enseño cuando llegue a casa. Me empieza a preocupar lo del bikini, porque es que no tengo bikini, solamente tengo uno y al menos quiero tener dos de uno quita y pon, por lo menos, porque típico, vas a la playa, te lo quitas y te vas a comer seca, ¿no? O te vuelves en el coche a tu pueblo seca. No tengo bikini y no encuentro. El año que viene empiezo a buscar bikini en abril, porque literal quedan dos tallas de una braga, una talla de diferente de la parte de arriba, dos partes de arriba sin parte de abajo. O sea, queda lo que hacía yo antes siempre, que era ponerme uno de uno y otro de otro, pero es que ahora me apetece llevar como el conjunto y es como, tío, quiero comprarme un bikini, pues no hay ningún sitio. Y bueno, los que hay en algunas tiendas son como para mi gusto, o sea, o para mi estilo, demasiado atrevidos, de estos que se arruga la tela por delante y se queda como una tirita y otra por detrás. O sea, yo me gusta verlos en otros cuerpos, pero en el mío creo que no queda bien y no me siento segura con eso. Y luego otros, pues eso, tallas muy grandes o tallas muy pequeñas. Me he probado dos, no estaba cómoda y muchísimo menos para ir a una playa y te revuelque una ola y salga medio en pelota. Así que me voy sin bikini. Ahora voy a ir a la tienda de animales a comprarle pienso a Gigi y cuando llegue a casa os enseño el mega haul con solamente una cosa. También estoy contenta porque, por ejemplo, entraba en Zara y había cosas muy monas, pero era como todo el rato me preguntaba en plan de, ¿le vas a sacar partido? ¿Te lo vas a poner? ¿Te merece la pena, por barato que sea? Y al final, pues eso, ni siquiera ha llegado el probador. Por una parte estoy contenta por eso, porque en Zara yo siempre me he vuelto loca en las rebajas, en plan de, venga, esto y esto y esto que se lleva mucho y esto sin pensar mucho. Y hoy estoy contenta porque había cosas baratas, porque ya te digo, eran 3 o 4 percheros lo que había, no había muchísimo más.
Y ya cada cosa de su padre y su madre también, no, porque son ultimísima rebaja. La nueva colección ni la he mirado, y muchísimo menos yendo ahora a España. Es como si quiero algo de la nueva colección. Ya lo miraré allí, ya me lo compraré allí, pero no pienso pagar el triple aquí por nada de Zara, porque je, me parece un robo a mano armada. Así que nada, me voy a casa, me voy a por el pienso y ahora os cuento. ¡Qué bien huele, eh! ¿Sobre ti? ¿Sobre ti? ¿No come? Oye, tú tienes que comer tu tiesto de aquí, ¿no? Ha pasado un buen rato desde que llegué a casa. Como veis, me quité la lentilla, merendé, que no lo grabé porque la verdad es que me sentía un poco regular. No sé si del calor o de qué. Estaba bastante cansada, me dolía la cabeza, entonces merendé y me puse a editar porque no tenía ganas de hacer otra cosa, no tenía ganas de hacer deporte, o sea, no he hecho nada de deporte hoy. Porque no tenía ganas de hacer deporte, no tenía ganas de prepararme clase de barre, no tenía ganas de moverme, entonces me dediqué a editar. Y bueno, os voy a enseñar la única cosa que me he comprado, que es este camisetón de aquí, que pone que tengas un buen día, compañero. Me ha parecido tan mona la camiseta, tan simpática, que pues eso, creo que, a ver, me la voy a probar. Ya sabéis que a mí me encanta llevar camisetas grandes. Me parece monísima, me encanta el mensaje, me encanta la sonrisa y por supuesto me encanta que es rosa. Así que esta seguramente sea una de mis camisetas favoritas en lo que queda de verano. Y bueno, voy a cerrar el vídeo aquí porque la verdad es que son las 7:30 y voy a meterme en la ducha, a ducharme, a ponerme el pijama y me voy a ir a la cama porque me quiero levantar mañana temprano para terminar mi clase, porque me niego a ponerme ahora, me da muchísima pereza, estoy como que tengo el cuerpo cansado y quiero descansar porque es eso, esta mañana madrugamos todavía más de lo normal para poder ir a andar antes de irnos con Gigi a eso y ya siento el cuerpo, pues eso, que necesito descansar y me vienen días de no parar. Creo que eso también me agobia un poco, en plan, creo que en parte pueden ser los nervios porque tengo que ir a trabajar todos los días hasta el día que nos vayamos, incluido el fin de semana. Sábado y domingo también voy a trabajar este fin de... Es solo un par de horas, pero al final pues no dejan de ser nervios, no deja de ser prepararme clase, agotamiento físico también porque al final en las clases también me estoy moviendo. Y todo eso encima de los nervios de España, que son nervios buenos, pero bueno, son nervios y los nervios cansan. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Mañana, pasado, yo creo que todo el fin de semana también voy a estar grabando vídeos. Vamos a estar preparando más cosas para el viaje, sobre todo cuanto más acerque la fecha, más cosas prepararemos, no solo de maletas, sino la casa, qué vamos a hacer con la piscina, mil millones de cosas, si vamos a llevar cosas a España o si no, si vamos a ir a comprar cosas, si no, en fin, muchas cositas. Así que suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo. Millones de gracias por estar siempre aquí. Hemos llegado a 26.900, sí, 900, y me hace de verdad muy feliz que cada vez seamos más, que me dejéis mensajes tan bonitos, que haya gente tan buena detrás de la pantalla. Así que yo lo agradezco un montón, os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.